Sector eléctrico en agonía y barcaza a la vista. El sector eléctrico sigue en agonía y las acciones para su rehabilitación no pasan de ser medidas parches. Importación de energía a Colombia, apagones y traída de barcazas están en el radar del gobierno. Pero lo más posible es que nosotros terminemos con el alquiler de una barcaza, la compra de una barcaza, la fuimos a visitar, y la compra de generación adicional permanente en tierra, y todos esos detalles se están haciendo, pero más o menos esos valores sumen cerca de 300 megavatios adicionales que estamos tratando de agregar al sistema interconectado con compras de emergencia. Los contratos se estarían firmando entre mediados de julio y inicios de agosto, y de ahí los tiempos que se demoren en llegar los diferentes equipos. La barcaza, la de alquiler, nos han dicho que demora aproximadamente 30 días en estar acá. Pero algo que no nos están contando es cuánto nos costará la implementación de las barcazas, su lugar de ubicación y sistema de conexión. El tema de las barcazas, y hay que preguntarle al ministro Luque, que yo creo que es un ministro bien intencionado, hay que preguntarle al ministro Luque cuánto va a costar la generación eléctrica con las barcazas que el mismo ministro va a traer. Ecuador requiere de al menos 3.100 gigavatios al mes para atender toda la demanda, sin embargo no los tiene. El sistema eléctrico se alimenta en un 92% de energía hidroeléctrica, el restante proviene de energía térmica y otras fuentes. Pero el problema mayor es que en ninguno de los casos el aporte es al 100% debido a la vetustez y la falta de inversión en la infraestructura, así como la rifa de recursos por subsidios. No tenemos recursos para traer esa barcaza y probablemente nos toque endeudarnos, porque no tenemos recursos para hacer mantenimiento de operaciones, esto lo ha dicho el mismo ministro Luque, no tenemos recursos para la importación de diésel y no tenemos recursos para la generación que se necesita en el país. Las recientes lluvias en la sierra y Amazonía dejó afectaciones en dos centrales de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esto encendió las alarmas por posibles nuevos apagones en horas pico. Solo para el horario de 18 a 22 horas, el país requiere de al menos 4.200 megavatios. Las centrales hidroeléctricas se vieron afectadas por los grandes caudales que generaron sedimentación en Coca-Cola Sinclair, perdiendo 1.500 megavatios, inhabilitación de las centrales San Francisco y Agoyán. Este problema causó ciertos cortes eléctricos en la hora de mayor demanda. Se ha dispuesto la activación de dos turbinas en Coca-Cola Sinclair con el embalse compensador y esto va a generar que los cortes se cierren inmediatamente. Desde la salida de Andrea Arrobo del Ministerio de Energía, el gobierno no ha priorizado tener a un titular en esa cartera de Estado, mientras la falta de recursos ahonda la crisis. La ciudadanía tiene que comprender que si tenemos un parque termoeléctrico de 1.800 megavatios, que solo funciona la mitad, por una razón, pues, porque hay recursos para que funcione al 100%. Si tenemos una red de transmisión obsoleta, con grandes desafíos, tanto es así que usted mismo ha visto las noticias en CNL, cómo permanentemente hay apagones, pero no por falta de electricidad, sino porque hay que hacer mantenimiento, es porque están obsoletos, porque no ha habido dinero para repotenciarlos. Estas son las medidas parches para un sector eléctrico en agonía sin que se avisore un remedio para este mal. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.